Sellado correcto. El oxígeno también. Haz lo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla norma. Heller, mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn. La jefa sí que sabe. Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto. Es como trabajar en un espacio puerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil. Gracias. Nah, se te va a dar bien. Tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí, eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Más minerales, más dinero. Y entonces, vuelta a empezar. Pero no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo grupal ahora o al acabar el turno. Un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Vale, a ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Pero tú no. Que lo haga Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me entierren viva. Recibido. Recuerda, Topo, la respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestar? Por su regulación. Esto mismo en las Colonias Unidas sería... montones de papeleo. Mira este de aquí. ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! ¡Benin! Si te pagasen por descansar, serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte. ¡Sin excepción! ¡Vamos a picar! Troy, ¿cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Toca, Topo. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. ¿Acabaremos pronto? He oído que esta es la última excavación. ¿Cómo
Estoy ocupado. ¿Tienes a otro al que molestar? Venga, es la hora. Te vienes conmigo. Aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo, es un trabajo más. Vamos. Nos estamos acercando, creo. Todo está... Lin, de verdad, algo huele que apesta en todo esto. ¿Dónde está Heller? Por ahí, creo. Vale, tú, te toca. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Ah, ¿qué podría ir mal? No lo veo. A callar. Haced vuestro trabajo. El cliente está en camino. El sentido. Físicamente estás bien. Mentalmente ya veremos. ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo?
No me acordaba de que en tu solicitud ponía exploración. Estarías en horas bajas si no tienes una nave. Bueno, tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó? Vamos, no pasa nada. Habla. Bueno, te desmayaste, eso seguro. El resto fijo que es tu cerebro jugándote una mala pasada. No importa, tenemos lo que vinimos a buscar. ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. Se aproxima nuestro contacto de constelación. Espera. ¿El grupo de exploradores? Pensaba que eran de coña. Pues no. Eres demasiado joven para saberlo. Solo digo lo que se comenta de ellos. Vamos, me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que existan. La mitad de la plantilla no cree que la Tierra exista. Pero ahí está. ¿El espacio? ¿Quién se dedica aún a eso? Es ya bastante complicado el espacio que conocemos. Para ellos no, por lo que se ve. Oh, no tienes buena cara. Vale, Topo. Esclusa. Ponte el casco.